Seguimos con más Portal 11 y en esta nota de la semana vamos a hablar de un movimiento muy particular que son las danzas circulares. Para eso vamos a hablar con las especialistas que les voy a presentar por su nombre artístico, por así decirlo, que son Poli y Cachi, que nos acompañan en esta oportunidad. ¿Cómo les van, chicas? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Y bueno, la verdad que me llama mucho la atención el nombre de este movimiento, ¿no? Cachi, vos como una de las focalizadoras, ese es un tema a destacar también, que no es una profesora o maestra como se la conoce comúnmente, una de las focalizadoras de este grupo. ¿Qué nos puedes decir de qué se trata las danzas circulares y por qué llevan ese nombre? Bueno, las danzas circulares comienzan más o menos en la década del 60 a partir del trabajo de un bailarín clásico alemán que comienza a recorrer Europa y recopilar las danzas de las diferentes culturas, y lo que él observa es que justamente cuando la gente quiere despertar espíritu comunitario, baila en círculo, ¿sí? Entonces vos tenés pueblos como los judíos, como los gitanos, pueblos muy castigados, muy separados, muy segregados, que tienen muchísimas danzas en círculo, ¿sí? Danzas que se utilizan para todo tipo de acontecimientos, sea un nacimiento, un casamiento, una muerte, una guerra. Y también la tenemos en Latinoamérica, la danza que se hace en círculo desde diferentes culturas indígenas, ¿no? Esto del círculo es la unidad, es la integración, es que no hay un protagonista y un ballet. Eso me nombrabas hace un momento, que tiene que ver con el sentido de compañerismo, por así decirlo, que se generan en los grupos, de trabajar en conjunto con la persona que tienes al lado, donde vos mismo decías, no hay un protagonista, por así decirlo, que se destaque, sino es una comunión, unidad, digamos. Claro, por eso justamente no se llama profesor, sino que se llama focalizador a quien conduce. ¿Por qué? Porque el profesor en el lenguaje corriente siempre uno lo entiende como aquel que sabe versus la otra persona, aquel que evalúa, aquel que tiene que corregir. Que califica, digamos. Que califica, claro. En vez, el focalizador lo único que hace es enseña la danza. Muestra. Muestra la danza y después se integra al círculo y ya desaparece, ¿no? Es uno más de ese círculo. Entonces vos, cuando vos bailás en círculo, lo que te das cuenta es que no importa si vos bailás extraordinariamente bien, porque no interesa la figura individual, sino interesa el círculo. Interesa que a todo el mundo le salga bien, que todo el mundo se armonice con sí mismo y con el grupo. A veces las personas cuando empiezan, y si no saben hacer el paso, acompañan el movimiento de la ronda para un lado o para el otro. Y es una forma de sentirse parte del círculo, porque el círculo de integración es más importante que la danza. Exactamente. ¿Sí? Y en tu caso, Poli, te ha tocado formar parte de un grupo que se ha dedicado a practicar las danzas circulares en la Caja Complementaria 11, ¿no es así? Sí, en la Caja Complementaria el directorio aceptó la propuesta de la profesora Casanave, Cachi Casanave, y empezamos con una actividad que es abierta. Es una de las actividades, digamos, del área sociocultural que tiene la Caja Complementaria, y pero que es abierta, no solo para los que trabajan en la universidad, sino que concurre gente de la comunidad o de la sociedad que tiene la suerte de enterarse, porque es una práctica que no está difundida ampliamente, sino que, pero sin ser cerrada, claro, se la conoce poco. Me gustaría que hagas mención a tu caso particular, tu experiencia desde que te incorporaste hasta el día de hoy, digamos. Sí, la verdad que es yo como miembro integrante de ese grupo me siento muy honrada, y es una muy buena idea encontrarnos, porque es un encuentro con uno mismo, con sus propias potencialidades hacia la música, porque es una actividad que te permite tener alegría y tener para vos mismo y para los demás, porque es un grupo digamos que está muy armonizando la actividad del conjunto, pero que le hace bien al propio espíritu, digamos. Me gustaría que inviten para el día de mañana domingo a todos los interesados a participar de esta, por así decirlo, meditación en movimiento, como hablábamos, ¿no? Bueno, este domingo particularmente tenemos un taller de danzas griegas. Viene un profesor de Buenos Aires que es hijo de griegos,
que tiene un ballet muy importante, que ha recibido muchos premios en Buenos Aires, nos viene a dar un taller de 9 a 13 y de 15 a 19, o sea, todo el día domingo, en la caja complementaria, Viamonte 68. Bueno, chicas, muchísimas gracias por venir y por darnos esta posibilidad de interiorizarnos con un tema tan interesante justamente como es las danzas circulares, ¿no? Bueno, gracias a vos, Gabriel, por este espacio. Agradecemos también al Portal UNCE por habernos invitado. Gracias por esta oportunidad de difundir algo que recién está desarrollándose de manera incipiente. Así que muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Y ahora nosotros seguimos con más Portal UNCE.